Hola, os voy a hablar un poquito de las diferencias entre las varitas, porque a veces nos preguntáis y la verdad es que tenemos varios tipos de Nobel Collection, de lo que es la réplica-réplica, que no hace nada más, de resina, y una se llama, la tenemos puesta como Ollivanders y la tenemos como edición carácter. Entonces os voy a enseñar un poquito la diferencia entre las dos, que es muy fácil. Por ejemplo, esta es la versión Ollivanders. Las Ollivanders vienen pensadas para que la guardes en la caja. Si solo quieres tener una porque te gusta mucho un personaje, pues yo te recomiendo la versión Ollivanders o para hacer un regalo también. Si no sabes, pues yo te recomiendo esta porque viene muy bonito con terciopelo, con estas hojitas así y la varita es de resina. La varita en sí es la misma en las dos versiones, ¿vale? Ahora he cogido de dos personajes diferentes. Esta es la de Harry y esta es la de Hermión. Esta es la versión carácter, que viene una caja mucho más sencilla. La varita sería la misma, esta es de resina, bueno, en este caso es de otro personaje, ¿vale? Y lo que viene en la edición carácter, que es también diferente, es esta cosita. ¿Qué dices tú? ¿Y esto para qué? ¿Dónde me lo pongo? ¿De pinza en el pelo? Pues no. Es una pincita que viene con el nombre, que está pensada para poner en los expositores de pared. Vale. Esta es de pared, no se aguanta de pie, ¿eh? O sea, viene aquí para colgar. Y entonces la idea es que tú metas aquí las varitas, ¿vale? Joder, no se veía. Y entonces en esta rayita que hay aquí, pones en lo que es el nombre. ¿Vale? Esta sería la idea. Bueno, lo podéis poner con más gracia que yo. Y entonces, pues eso, las tienes ya pues en un sitio fácil de coger, por si acaso tienes una urgencia mágica y tienes que hacer un patronus en tu casa. Pero ahí expuestitas. Por eso la caja de las edición carácter es un poquito más sencilla y viene con esto, ¿vale? Está todo pensado. De Nobel Collection lo tiene todo pensado. Y si no, pues eso, si es para hacer un regalo, si tienes poco sitio, pues esta es la edición Ollivanders, que viene con la cajita preciosa. Y ahora ya lo sabes.